Encontrado en la barriguita de los niños alimentados por su mamá, que fortalece sus defensas. Además, es de fácil digestión y tiene los nutrientes clave para su desarrollo. Protégelo. Ahora es cuando más lo necesita. Sí. Esa manera más eficaz de protegerte y proteger a tu familia. Debes lavarte las manos durante 20 segundos. Primero, moja tus manos. Utiliza jabón líquido o jabón de baja, lejos de la boca. Frota las palmas de tus manos. Lava dedo por dedo. Frota tus uñas con las palmas de tus manos. Frota la parte posterior de cada mano. Enjuágate las manos con agua limpia. Sécalas. Mejor si es un buenos días a todos. Jaime Sánchez, de la revista de Gobierno y Gestión Pública. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto saludarles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hola, Jaime, Rosalba. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Dalila. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Pues qué bueno que nos acompañan el día de hoy, Eli. Por ahí te vimos ya, Yuli, Erika. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Hola, buenos días, Aracelis. Buen día, Yuli. Pues muy bien, si les parece bien, como en todas las reuniones que hemos tenido a lo largo de estas semanas, no quiero dejar de compartirles
nuestras siguientes participaciones en el foro de PKP. Les recuerdo que tenemos todavía la parte de los certificados. Las asesorías estamos ya en la parte final. Me parece que incluso el día de hoy es la última sesión, por lo menos del aspecto del proceso editorial y de OJS avanzado, que fue la semana pasada. Vamos a revisar si tenemos más participantes o personas que se hayan registrado para ampliar alguna sesión quizá la próxima semana, o en su defecto estaremos armando un nuevo calendario a partir de agosto, un poquito esperando a que pase toda la parte del verano, que bueno, ahora con todo el confinamiento que tenemos en todos los países ya se hace muy difícil saber cuáles son las fechas correctas, ¿no? Pero bueno, reiterarles que estamos ya prácticamente en la fase final, por lo menos de esta primera participación que publicamos a finales de marzo. Y bueno, de la parte de la certificación de OJS, ya terminó la primer parte del proceso de configuración de revista. Y vamos a iniciar la próxima semana el flujo de trabajo editorial. Son 3 sesiones, el día 5, 12 y 19. Les reiteramos, bueno, que es importante que puedan hacerlos, puedan estar presentes en las sesiones, que puedan hacer el ejercicio que exclusivamente PKP asigna desde el sitio web, y en caso de que quieran estar certificados, es necesario pagar esa certificación directamente a PKP por $100 aproximadamente, o si requieren que nosotros les apoyemos con el pago, también lo podemos realizar. Esto es solo si requieren el certificado emitido por PKP. Bueno, pues muy bien. Voy a comenzar con las preguntas. ¿Qué tenemos por aquí? Y empiezo con lo primero, que es, no sé si por ahí está María Soledad Espínola Torres de Paraguay, si puede ayudarme a levantar la mano. María Soledad, siendo conectada, no la alcanzo a ver. Dejaré la pregunta al final por si no tarda en conectarse. Nos escribió también Luciana González, estará conectada. Me parece que tampoco, es de Argentina. Lucía Palacios de Colombia. No la veo conectada. Sandra Milena Gallego. No sé. Ah, Sandra, me parece que por aquí sí estás, ¿verdad? Nada más si me ayudas. Sí, señora. Ah, perfecto, Sandra. Es que como solo está tu nombre, no vaya a ser que te esté confundiendo. Eres de Colombia, ¿verdad? Sí, señora. Perfecto. Pues bienvenida, Sandra. Tu inquietud relacionada a cuáles deben de ser los tiempos para dar respuesta desde que se somete un artículo hasta que se publica. Bueno, pues en ese sentido es importante mencionar que la función principal de las revistas es poder entregar los resultados de investigación, ¿no? Al público en general. Y bueno, pues aquí mucho, entre varios aspectos de los cuales debemos de considerar, es la rapidez en el proceso de selección y publicación de nuestros artículos. Hemos visto que la mayoría de las revistas demoran en aceptar, en la parte de la recepción, la aceptación, la publicación de los artículos en promedio entre mes y medio y 3 meses.
Dependerá también mucho de la trayectoria de la revista, pero hemos visto casos en los que hasta un año después llegan a publicar sus artículos. Entonces, pues realmente no es que exista como... Sí, por supuesto, lo ideal es que sea lo más rápido posible. Depende mucho de la revista, las circunstancias en las que esté, el tiempo que ya lleve publicando. Y, por supuesto, yo creo que aquí influye muchísimo el compromiso de respetar los plazos de lo que se manejan en el proceso editorial y que esto lo tienen que cumplir pues, los revisores. Entonces, realmente sí, una vez que la revista establece como pues, sus políticas de editoriales, el compromiso que tenga el revisor en cumplir tiempos en esa parte. Hay por ahí una pregunta relacionada a la revista digital, ¿no? ¿Cuáles son las características? Yo creo que la parte de la tecnología nos tomó muy a prisa, tuvimos que empezar a utilizar el proceso que llevábamos a través de la revista en papel, y no sistematizamos todo lo que está relacionado con la revista digital. Yo creo que ahora, si encontramos algunas estrategias y el mecanismo que nos permita a nosotros llegar a ser ya la revista digital, los tiempos en los que nosotros tendríamos que publicar deberían de acortarse más. Porque entiendo que muchas de las revistas todavía pasan por el proceso de maquetación, lo cual, por supuesto, a veces, dependiendo del proveedor que tengan, si es que se tiene contratado o del equipo que esté apoyando en la revista, se puede llevar hasta 2 o 3 semanas en maquillar o en darle este formato que estaba pensado en la revista impresa. Entonces, yo creo que sí vale la pena mucho revisar y analizar la revista a la cual estás ahorita colaborando y revisar qué puedes hacer tú para que esta rapidez de publicar los artículos se acorte. En algunas otras sesiones he mencionado algunas revistas que nacieron en formato digital y que ya se han saltado el paso para hacer la maquetación. Entonces, prácticamente, además de que se convirtieron en una revista de publicación continua, es decir, no tienen tampoco que esperar al plazo de frecuencia que se tiene establecida de forma tradicional. En el momento en el que ya está autorizado el artículo, se publica. Entonces, eso también ya permite acortar esos tiempos. Entonces, a manera de resumen, considero importante que se pueda hacer un análisis de tu revista, que puedan ver la factibilidad de convertirse en una publicación continua ver de qué manera se puede evitar la parte de la maquetación para publicar ya, directamente en alguna plantilla que se tenga de Word a un PDF para el proceso de, ojalá pudiesen también adaptarse al proceso de marcaje de XML, ¿no? Porque, bueno, también ya hemos visto que la parte de los PDFs empieza a ser obsoleto y además volvemos al tema del PDF, estaba pensado en la revista impresa. Entonces, Sandra, no sé si con esto contesto tu pregunta o tienes algún comentario más. Sí, responde a mi pregunta. Muchísimas gracias. Perfecto, Sandra. No alcancé a revisar el nombre de tu revista. No sé si puedas compartírmela para revisar un poco. Sí, se llama Revista CIES. Es una revista de divulgación. Ay, se me cortó un poquito la comunicación, discúlpame. ¿Cómo se llama la revista? Ajá, la revista se llama Revista CIES.
CIE. ¿Con C de casa? Sí, señora. C-I-E-S. Ah, perfecto. Este, voy a ver si alcanzo a... ¿Sí es? Si me puedes compartir la URL, te lo agradecería muchísimo. Sí, señora, es esa. Es esta, ok. Perfecto. ¿Y utiliza actualmente OJS? Sí, señora. La versión antigua. La 2, ok. Aquí está, ok. Perfecto. Y en cuanto a ¿cuántos artículos actualmente ustedes reciben? No, nosotros cuando hacemos convocatoria no tenemos así exactamente como una cantidad de artículos en recibir. Nosotros vamos recibiendo hasta que se cierra la convocatoria. Aproximadamente publicamos entre 12 a 15 artículos cada semestre. Ok. Bueno, pues te sugiero revisar el tema de la publicación continua y en qué otros formatos pueden empezar a publicar, además de utilizar alguna plantilla de Word que les permita pasar fácilmente a colocar los artículos en formato PDF. Entiendo que actualmente no utilizan nada relacionado con el XML, ¿cierto? No. Ok. Al respecto de XML, ¿tú ya has escuchado más del tema? La verdad, no. No, ok, perfecto. Por ahí hay una pregunta, alguien escribió acerca de HTML. Quiero ahorita que pase con esa persona a saber si estaba relacionado con eso su consulta, pues solamente lo comentó pues como a grandes rasgos, ¿no? Entonces, bueno, Sandra, espero que también en la respuesta de mis siguientes preguntas te sigan ayudando un poco más a cambiar un poquito y mejorar la estrategia bajo la cual ahorita están trabajando. Vale, muchísimas gracias. Excelente, Sandra. Bien, Cintia está conectada de la revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo de México. Sí, por favor me dice si está por aquí en línea. Cintia, me parece que no. Ah, sí, Cintia, sí, aquí, por aquí anda. No sé si puede activar su audio. Ya que comentaste en la parte de las preguntas, eficiencia en los procesos editoriales en OJS. Nada más que no sé a qué se refería tu pregunta, está como muy genérica. No sé si me puedas comentar más al respecto. No tiene audio, ok. ¿Podrías, quieres que trate de activarlo? Déjame ver si reiniciar audio. Sí, no me deja. Ok, no sé si puedas escribirme, por favor. ¿A qué se refería tu pregunta, por favor? A ver si mientras... Bueno, a ver si mientras Cintia nos termina de escribir, voy a pasar a la siguiente pregunta. Con Delia Rosa Soto, de la Universidad de San Martín de Porres, en Perú. Estoy viendo decir algo sobre revistas, edición de revistas. Ay, perdón, voy a ¿perdón? Silenciar por ahí un audio. No sé si está por ahí Delia, si nos puede comentar si está por ahí Delia.
parece que no está tampoco conectada. Aneli Diana de este TESE escribió acerca de políticas. Me parece que tampoco está conectada. Vamos a ver si en unos minutos ingresa. Rosalba estará, ya la vi por aquí. Rosalba Marina Olivares Alvarado, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Y pregunta acerca de la diferencia de criterios de evaluación de una revista impresa y de una revista digital. Bueno, pues parte de lo que comentaba ahorita, ¿no? Que era una de las preguntas que tenían. Realmente todas las revistas, ya con todo este auge tecnológico que ha estado a lo largo de los últimos años, el movimiento de acceso abierto, realmente las revistas impresas empezaron a colocar la información primero en indizadores, ¿no? A través de Redalic, Cielo y Alnet, ¿no? Posteriormente ya se vio la necesidad de que la revista debía tener su personalidad propia en Internet, ¿no? Entonces, considero que para que se pueda hacer una transición mucho más certera, es necesario hacer un análisis para poder diseñar todo el plan y la estrategia a seguir para, si yo estoy siendo en este momento una revista en papel, que con todos mis procesos editoriales, ¿qué cosas debo de retomar que sean importantes? O sea, no es solamente el hecho de poderse registrar ahora como una revista digital o una revista electrónica, ¿no? Ni desde el hecho de que solamente utilicen esos criterios de la parte impresa, ni enfocarse solamente en el tema de cómputo. Entonces, es importante tener presente los aspectos editoriales que como tal llevan a cabo el éxito de una revista científica. Además de eso, considerar todos los aspectos tecnológicos, es decir, bajo qué plataforma voy a colocar la información ahora de la revista digital. Obviamente OJS ayuda en toda la parte del proceso editorial, pero no es lo único, ¿no? Hay que considerar que el PDF no es un formato considerado como una revista digital. El tema de considerar algunos otros formatos como el XML, MP3, videos, todo eso ayuda a complementar mi revista que estaba bajo el proceso de una revista impresa para convertirse ahora en una revista digital, ¿no? Los aspectos bibliotecológicos también son importantes. Nosotros tenemos, yo creo que un par de años, tres años, tratando de comunicar más las áreas, ¿no? Biblioteca se encuentra separada, dando servicio a los alumnos, a los docentes, pero por otro lado nosotros como revista también estamos fomentando hacia la cultura y hacia la sociedad información. Entonces realmente no debemos de estar tan separados de nuestra área de biblioteca, porque además ellos ya han trabajado de acuerdo a su especialidad, muchos mecanismos que les permiten poder organizar la información de una manera mucho más fácil para ser leída y consultada por los lectores, ¿no? Que al final claro. es nuestro medio o nuestro objetivo final, tener lectores que puedan consultarnos lo que nuestros investigadores científicos dan como resultado a su investigación, ¿no? Bueno, lo otro, por supuesto, es el área de administración y finanzas. No podemos dar un paso sin que nos puedan avalar. Yo siempre he dicho que hay dos alternativas, ¿no?
de poder implementar un sistema de automatización. En este caso, pues nos compete OJS, ¿no? Lo podemos hacer a través de nuestros recursos humanos, mediante el área de cómputo o de informática, y con la ayuda y el autoconocimiento que podemos adquirir ahora a través de las herramientas que hay en internet y de todas las facilidades que incluso PKP puede dar para adoptar OJS. Esa primer vía que nosotros elijamos de hacerlo a través de nuestra institución nos puede llevar meses, ¿no? Mucho dependerá de la prioridad que se le dé a nuestra revista, que sabemos que a veces las instituciones, el área de biblioteca y el área de revistas es lo que más tienen abandonado, ¿no? No entramos dentro de su prioridad. Entonces, esa es la primer vía para poder instalarlo, utilizar un sistema de OJS, o la segunda, que es a través de consultoría, que obviamente ahí sí debemos de convencer a las autoridades de por qué vamos a pagar la consultoría y asesoría de una empresa que ya lleva obviamente que puede llevar alguna trayectoria de implementación del sistema. Y lo primero que nos va a ayudar a elegir la segunda alternativa es el tiempo en el que nosotros vamos a reducir en la implementación de nuestro sistema, en el conocimiento, porque va a haber capacitación, y en la parte de acompañamiento que puede haber. El uso de OJS no se termina en el momento en el que nosotros ya lo lanzamos a los internautas, ¿no? Claro. O que ya está público incluso nuestro último número. No se termina ahí porque el equipo editorial debe de adoptar el uso de OJS, debe de hacer un plan para que pueda convencer incluso a nuestros autores, a nuestros revisores, en que ahora la comunicación se realice a través de OJS. Hoy nuevamente hay por ahí una pregunta de cómo hacer para que no tenga que mantener yo mi comunicación a través de correos electrónicos y además en OJS, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que les comento no termina ahí la implementación de OJS y va más allá. Una vez que ya empezamos a utilizar una plataforma tecnológica, no termina ahí, porque realmente todo el mundo del internet, de la tecnología, va cambiando. Ahorita que vemos todo el tema de la pandemia mundial, la verdad es que muchas personas se vieron obligadas a tener que empezar a utilizar de manera cotidiana los sistemas de videollamadas. Skype requirió, ¿no? Resulta que WhatsApp y Facebook realmente para las videollamadas se hicieron mucho, muy eficientes. Todos los alumnos de nivel básico a nivel doctorado medio han tenido que seguir sus clases a través de aulas virtuales. Entonces, realmente muchas instituciones no estaban preparadas para ello. Lo menciono más por México, por América Latina, ¿no? Que realmente los procesos de aprendizaje no estaban listos para ello. Entonces, realmente ahorita creo que es un gran paso que se está dando para sensibilizar más a las personas, saber que es importante trabajar desde casa, tener las herramientas suficientes, y yo creo que conforme más pase el tiempo, ya no habrá justificación alguna para que nuestros revisores o nuestros autores nos ayuden más a utilizar la herramienta que facilita mucho transmitir lo que nosotros producimos y lo que nosotros hacemos, ¿no? A través de nuestra revista. Entonces, bueno, esa es la parte de administración y financiera. Y lo último, los aspectos legales, que yo creo que no debemos de tener mucho cuidado en, ahora estamos utilizando nuestra revista digital,
pero es importante ser transparentes en nuestro sitio de la revista. Es decir, debemos indicar si estamos nosotros compartiendo todo lo relacionado al acceso abierto, bajo qué licencia de Creative Commons estamos colocando nuestros artículos, y claro, esto me refiero en todos los formatos. El formato que seguimos nosotros publicando de PDF es uno, el formato que publicamos de XML es otro, que también debemos mencionar bajo qué licencia se utiliza, el formato de MP3, si es que lo estamos promoviendo a través de nuestra revista, o cualquier otro, ¿no? Los aspectos legales son importantes, colocar también el tema del ISSN electrónico que nosotros ya esté en trámite o ya se haya gestionado por la institución, hay que colocarlo de manera oficial en el sistema. Entonces, bueno, y obviamente si nosotros estamos permitiendo a nuestros autores publicar en postprint, que yo creo que es algo que también debemos difundir para incrementar la visibilidad, debemos de también colocar qué pasa en esos casos, porque nosotros, nuestro objetivo principal es obtener artículos totalmente originales, pero una vez que se publica en mi revista, nos interesa también que haya mayor difusión. Entonces, yo creo que pueden otorgar el y promover que se pueda publicar en repositorios de la universidad a la cual esté adscrito el autor, y eso va a dar visibilidad a él como autor y a mí como revista, tener otra ventana de consulta a través de la universidad. Entonces, bueno, no sé si con esto Rosalba haya contestado bien tu pregunta o si tienes alguna otra duda. No, de manera excelente. Mira, te comento que los docentes que trabajamos en este instituto somos del nivel bachillerato. Y cuando nos contratamos, no solo nos contratamos como docentes, sino como tutores e investigadores. Uh-huh. Entonces, somos cerca de unos 1,000 docentes que hemos hecho muchos trabajos de investigación. Por eso el interés de darlos a conocer y plantear esta revista, porque el Instituto de Educación Media Superior solo tiene un boletín informativo que se generaba hace 3 meses, pero con la cuestión presupuestal, creo que hasta ahorita y con la contingencia no se ha publicado ninguno. Entonces, este es un proyecto que algunos profesores que estamos trabajando en un seminario de investigación lo vemos como una necesidad. Okay. Y por eso te preguntaba de qué tendríamos que considerar para plantear esta propuesta a nuestras autoridades. Sí, yo creo que la parte de hacer ese análisis que comentaba va a ser muy, muy importante para que realmente ya diseñen esta revista digital tomando en cuenta los aspectos editoriales, tecnológicos, claro, bibliotecológicos, claro, los de administración y finanzas que siempre nos mueven. De rigor. Y los aspectos legales, ¿no? Me parece muy bien. Yo te voy a mandar por correo el ejemplo de un par de revistas, la verdad es que lo resaltamos mucho, son del Colegio de México, que se crearon hace yo creo que 3-4 años, y realmente ya toda su actividad está enfocada a hacer una publicación continua, utilizar OJS, y dejar de utilizar la parte impresa, ¿no? O la maquetación. Claro, y además, claro, se llevan a cabo a través de otros formatos, no solamente el PDF, que por supuesto es importante, pero ya para que se puedan consultar desde móviles, están publicando en EPUB incluso.
Entonces, ya ahí es una diversidad para aquellos que seguimos interesados en consultar en PDF, que no tampoco debemos de restringirlo, pero sí debemos encaminar nuestras actividades hacia el futuro, ¿no? Cómo pueden ir hacia allá y hacerlo de una manera a través de este análisis. Entonces, con todo gusto te mando por correo si quieres esas dos URLs para que puedas consultarlos. Te agradezco muchísimo. Al contrario. Y te estaremos informando de cómo nos va. Sí, claro que sí, con gusto. Perfecto, pues bueno, vamos a continuar con las inquietudes de los compañeros. Ángeles, no sé si esté conectada. Ahorita estoy leyendo los mensajes. Voy a tratar de terminar, de dar una repasada a quienes nos escribieron sus dudas. Y ahorita doy paso a las preguntas en el chat. Ángeles, perdón, no sé si está. No está conectada, de Argentina. Gregorio, me parece que por ahí te vi. Gregorio Morales, de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Gregorio, nos comenta, quiero mostrar la biblioteca de documentos a mis investigadores. ¿Solo se ve cuando entro en procesos editoriales o como cuando colgar formularios editables en Word? O cómo puedo colgar formularios editables en Word. Declaración de derechos, para que los investigadores lo descarguen y los envíen. Gregorio, no sé si nos estás escuchando. Te agradecería mucho si pudieses activar tu audio. De todos modos voy a activarlo. Quisiera saber a qué te refieres con mostrar tus documentos a los investigadores y por qué solamente se ve en los procesos editoriales. No sé si actualmente estás utilizando JS, que me imagino que sí. Claro que sí. Es un técnico de la reguladora. Este reglamento. ¿Esta reguladora? La verdad. Pero que no vuelvo, que sea en sino que porque... Ay, perdón, no sé. Es un técnico de la reguladora y tiene un cajón por debajo. Entonces, que me lo tuve, si me tuvieron ahí, se tragaron. Perdón, se escuchaba por ahí el audio de alguien. Ya lo silencié y creo que Gregorio se desconectó, ¿verdad? Ya, Gregorio no está. Vamos a esperar unos minutitos. Quizás se quedó sin internet para ver si es posible que nos ayude a comentar más de su pregunta. Ay, de la Universidad de Piura, de Perú. A ver si digo correctamente su nombre. Ludmila. Ludmila. Sí, Ludmila. Ay, mucho gusto. La primera vez que escucho un nombre tan extraño. Me imagino es muy complejo para los que los estamos leyendo aprendernos tu nombre. Tú disculparás. No pasa nada. Estoy acostumbrada. Ah, muy bien. Entonces, bueno, nos escribías de cómo gestionar evaluaciones doble ciego dentro de OJS. Sí, lo hacemos manualmente. Lo hacen actualmente, ya utilizan, ¿verdad? OJS. OJS, sí. Ok. ¿Me podrías poner en el chat la página de la revista, por favor? ¿Cómo se puede instalar la versión más avanzada? ¿No se va a desconfigurar la web de la revista? ¿Cómo se puede reparar galeradas en HTML sin errores? ¿Cómo se puede visualizar número de visitas de cada artículo en la web? ¿Mejorar XML para que reconozca imágenes al subir? Perfecto. Bueno, pues tienes varias dudas. Hay algunos que son y están relacionados con el uso de OJS. Espero que por ahí mi colega Pedro López esté conectado. Pero, aquí ando. Muchas gracias. Pero bueno, a ver, voy a empezar con la evaluación de doble ciego. Se tiene que configurar en OJS la parte del proceso editorial. Es decir, debemos de indicar el tiempo en el que se va a llevar a cabo la dictaminación,
quiénes son los, si hay, hay editores de sección, o hay un editor único. Hay que colocar la lista de nuestros revisores o evaluadores o dictaminadores, según el término que utilicen. Para eso es necesario revisar uno de los pasos de configuración de OJS para que ustedes tengan ya, digamos que el evaluador, bueno, primero que el autor mande el manuscrito a través de OJS, ya no por correos electrónicos. Después, una vez que ustedes lo reciben, el editor asigna a mi evaluador ese artículo. Es necesario, obviamente, tener cuidado con que no lleve el nombre del autor. Y a partir de ahí empieza el tiempo de evaluación que ustedes hayan establecido en la configuración del proceso editorial. 5 días, 10 días, 15 días, el tiempo que ustedes tengan de acuerdo a su proceso editorial. El OJS permite mandar recordatorios para que el evaluador sepa, oye, estamos a tantos días de que pueda vencer la evaluación, no olvides contestarnos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú asignas tu manuscrito para un par de evaluadores y de acuerdo a los comentarios que ellos manden al autor, se hace esa revisión. Digamos que así es como tienen que hacerlo a través de la configuración en OJS, con este proceso que comenté, y que ya los autores manden su manuscrito para que tú puedas hacer esa evaluación de doble ciego en OJS. ¿Cómo se puede instalar la versión más avanzada? Para hacer la actualización de OJS, por supuesto hubo muchas inquietudes de por qué la revista, por qué OJS todavía no lanzaba su versión estable, la 3, ¿no? La verdad es que ya después de tanto tiempo, muchas revistas nos hemos aventurado ya a hacer la actualización por todos los beneficios que nos da. Entonces, aquí lo que yo sugiero es que el área técnica o el área tecnológica que vaya a asumir esa actualización haga una copia de todo tu sistema de OJS, y por todo el sistema me refiero a código fuente, base de datos y archivos. Que te haga una copia adicional a lo que tú ya tienes, que te muestre pues todos los beneficios que tiene OJS, la versión 3, que te haga el diseño de OJS 3, que tú lo valides, revises que toda tu información que tenías en la versión 2 pase correctamente a OJS 3. Hay algunas secciones que es necesario volver a escribir, sobre todo si son páginas estáticas. Debemos de estar conscientes que saltar de una versión 2 a una versión 3 cambia por completo. Puede ser que algunas funcionalidades que teníamos en la 2 no sean idénticas a la 3. Entonces, sí es necesario que tú revises cuáles son las diferencias, que estés consciente de ello. Y una vez que hayas revisado que tu información haya pasado correctamente a la versión 3, debe de pasar aproximadamente una semana para que tú no uses para nada OJS durante esta semana y que el área técnica utilice todo lo que hayas trabajado en los días que él estuvo haciendo el diseño, la actualización de la versión 3, lo pase de la versión 2 a la versión 3 como último paso. Se va a congelar la lista de la revista una semana y ya que haya pasado toda esta información, entonces sí que haga el cambio. Y por hacer el cambio siempre sugerimos que demos un aviso
en OJS indicando que hay actualización, que se bloquee por completo el acceso a los usuarios que entiendo ahorita tú no lo estás utilizando a manera de proceso editorial, entonces no tendrás tanto inconveniente, pero sí que quites el enlace de registrarse o de ingresar y que se haga esa actualización preferentemente un viernes en la mañana para que dé oportunidad de que todo el transcurso del viernes ustedes puedan hacer esa actualización de OJS. Se necesita que la persona conozca muy bien el sistema de OJS porque sí hemos tenido casos en los que se pierde la información. Entonces, se necesita tener buen conocimiento de OJS, preferentemente quien te haya instalado la versión 2, que pueda hacer la actualización a la 3. Y yo creo que realmente esta transición puede llevar 1-2 meses. O sea, concentrados en ellos y bien dedicados, te puede llevar 2 meses. Déjame enseñarte una revista de... Lo que pasa es que tenemos versión 3, pero siempre me sale un aviso que hay una versión nueva. Es decir, dentro de 3 hay una versión más nueva que tenemos. Uh-huh. O sea, está en 3. Tenemos versión 3. Pero siempre aparece un aviso que hay algo nuevo para instalar. Pero yo veo que es proceso muy difícil, no tenemos técnicos. Entonces, mejor no tocar nada. Sí, es que realmente eso lo tiene que hacer un técnico informático. Porque sí, al final no tenemos. El conocimiento que se requiere, sí es a nivel de bases de datos, código. Yo te sugiero que, ¿cuánto tiempo tienen utilizando la versión 3? Siempre. Comenzamos con versión 3. Ok. Entonces, porque ahorita con la versión 3 pasa precisamente que están corrigiendo algunas deficiencias que hayan encontrado en las primeras versiones que hayan publicado. Yo te sugiero esperar, no sé, a lo mejor un par de meses o 3, pero sí va a ser necesario que en algún momento hagan esta actualización, porque van a ser mejoras a lo que ustedes están ahorita utilizando, y más si quieren ver o llevar a cabo ahí el proceso editorial, es importante que sí lo consideres, no como algo urgentísimo, pero sí algo que tengas que atender en un plazo a 2 meses, yo creo. Ya, ok, gracias. ¿A qué te refieres con cómo se puede preparar galeradas en HTML sin errores? Es que cuando subes una galerada en HTML, luego OJS lo acepta y hay varios errores en el texto, algunos símbolos o algo. Por lo menos en mi versión. Ok. Mira, no sé si a ver, ahorita me comentará Peter si estoy bien o mal, pero... nosotros aquí en México hemos estado trabajando mucho el marcaje de cielo México para el XML. Sí, entonces, tenemos XML. ¿Ajá? Los mexicanos nos hacen XML. Ah, ok, perfecto. Entonces, ese XML que se trabaja para cielo está basado en especificaciones que propiamente Cielo ha marcado, ¿no? O ha indicado y nos hace observaciones. Después yo, ese XML lo puedo yo mandar a Redalic y ellos me lo aceptan, ¿no? Para que también ya se vea publicada mi revista en Redalic. Adicional a eso, nosotros tenemos la actividad de colocar lens, de colocar mi XML en formato lens, que es el que me imagino que tú estás tratando de visualizar. Y en ese caso nosotros encontramos una falta de compatibilidad entre el marcaje de Cielo México y el visualizador de lens. Y pasa precisamente eso que tú mencionas.
una imagen no se ve, un enlace no aparece, mi tabla no es lo que indica, ¿no? Entonces, lo que nosotros empezamos a realizar fue una versión, fue el desarrollo de una versión compatible entre el marcaje de cielo y el visor de lens. Esta, esta programación la empezamos a partir de marzo de este año y la última actualización que se hizo fue el 7 de abril. Ustedes pueden propiamente, obviamente con ayuda del área técnica, actualizar el lens a través de esta URL. Y en general, los problemas que encontramos estaban o que faltan de solucionar es el tema de la traducción, las notas al pie de las tablas, las fórmulas dentro de las celdas y la descripción de imágenes y las fórmulas representadas por imágenes, ¿no? Entonces, seguramente en esta tabla encontrarás parte de los problemas que has encontrado. Sí es necesario que alguien técnico te ayude a sustituir el archivo de lens que actualmente estés publicando. Este número que estoy viendo de 2020 no tiene los XML, ¿verdad? No, anterior, uno anterior en archivo. Ok. 18.2. Ok, a ver, es el 1, ¿no? 18.2. Ok, 18.2. A ver, aquí está, 18.2. A ver, entro al artículo. Y me imagino que es este, ¿no? El que dice XML. Okay. Bueno, pues desafortunadamente necesitamos que alguien técnico te ayude a hacer esta sustitución. Por lo menos de las cosas que ahorita nosotros ya corregimos. Estamos próximos a publicar una nueva versión y yo creo que sería bueno, les voy a compartir esta URL en el chat, sería bueno que puedan estar pendientes de ello para que cuando concluyamos la actualización, obviamente la estamos publicando como una actualización de software libre, cualquiera puede instalarlo. Entonces, con eso se puede corregir. Y esto solamente sucede con el visor de ojo Tiger. ¿Sí? Ya. Entonces, esperamos. Sí. Bueno, voy a tu siguiente pregunta de cómo se puede visualizar el número de visitas, ¿no? Sí, en algunas revistas yo he visto un ojito. Y es en este ojo aparece cuántas visitas de artículos hay. Pero no lo encontré en mi versión, tal vez es una versión avanzada. Peter, ¿nos puedes decir qué módulo hay que activar para ver esa parte de las estadísticas? Sí, de momento el OJS 3, bueno, también ha ido evolucionando en el tema de estadísticas, pero actualmente si se utilizan plugins o componentes propios del OJS3, solo se ven descargas. Puede ser por artículo, ¿no? Hay varias herramientas, otros plugins que se pueden instalar. Algunos son de desarrolladores externos, no del propio PKP. Por ejemplo, este que está mostrando Araceli es este no viene en el OJS3 en ninguna versión. Es una modificación de un plugin que ahorita les voy a compartir. Entonces, mi pantalla. En versión estándar no hay. Hay que buscar plugins. Sí, hay que buscar plugins o en su defecto, nuevamente acercarse con algún equipo técnico para sacar esos ojitos, ¿no? Que de repente ven, porque no, esa vista que usted ha visto, yo también la he visto en otras revistas, pero no son plugins, son pues lo desarrollaron en la informática o alguien lo desarrolló y lo incorporó en la revista. Como tal, el OJS3 no lo tiene. Ajá, no cuenta con. Gracias. A ese nivel.
Muchas gracias. Yes. Sí, sí, por nada. Perfecto. Bueno, entonces, y la última era, pues creo que la contesté con el tema de Lens, ¿no? De cómo mejorar el XML para que reconozca las imágenes. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto, pues no sé si tienes alguna otra duda. Bueno, tengo duda al respecto de siguiente, tú dices que va a haber siguiente capacitación. ¿Cuándo será? Porque no entendí. O sea, yo solo me enteré por casualidad sobre esas clases, ¿no? Esa empresa que nos ayuda, mexicana, me dio el dato, pero ya para última clase. Entonces, a mí me gustaría llevar todo completo. Ok. Entonces, eso es lo que quería saber. Sí, nosotros vamos a publicar, estamos planificándolo, creemos que vamos a iniciar en agosto. Vamos a dar un receso, vamos a iniciar en agosto y yo sugiero que estén constantemente revisando el foro de PKP en español, que es el que nosotros estamos coordinando, para que ahí vean, así como publicamos el calendario en marzo, puedan ver a partir de cuándo vamos a iniciar en agosto. Aquí dice calendario de cursos gratuitos. Entonces, seguramente aquí vamos a publicar la fecha exacta en la que vamos a iniciar ya, esta. Perfecto, muchas gracias. Y esto lo que hay 5 de junio, 12 de junio, ¿eso qué es? Esto precisamente yo creo que incluso te ayudaría muchísimo porque les permite a ustedes ver todo lo del flujo de editorial. Es decir, que se dictamine, que la revisión de doble par, cómo ya autorizar mi artículo, es todo el flujo editorial a través de OJS. Yo creo que sería muy bueno que puedas registrarte. Si te es posible o si quieres el certificado de PKP, tendrías que pagar los 100. Yo ya tengo certificado, ya hice curso. Entonces, curso oficial. Ok. Ya lo tengo. Me interesa esa actualización. Sí. Entonces, ¿cómo escribirse a estas tres clases? ¿Y qué son todo el día de 9 a 11 de la noche? De 11 a... Porque te dicen de 9 a.m. a 11 p.m. Ay, sí, tienes toda la razón. Está mal. Son muchas horas. Sí, es demasiado. Entonces, dos, ¿no? No, dos es horas. Un error. Hasta ahorita que lo mencionas, tienes toda la razón. Lo vamos a corregir, pero es AM. Son 2 horas por día, ¿verdad, Peter? ¿Cómo inscribirse ahí? Ahí dice, sí, 2 horas. Paso la URL en el chat general. Si entran a la URL, aquí dice, todos los interesados pueden registrarse en línea. Gracias. Ay, perdón, hay que corregir eso. Pero bueno, también si quieren estar conectados muchas horas, no creo que el instructor tenga problema. Pues no, solo cuando les diga que voy al baño o algo así, o tengo hambre, pues ya, me desconecto un ratito. Ese día no se come. Bueno, gracias, muchas gracias. Mila. Lud. Ludmila, perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Ahorita de verdad contesto los chats, que quiero, incluso estoy ya en la última pregunta. Quiero saber si está por ahí Mirón Llano Guibarra, de aquí de México, de la revista de Historia de América. ¿Ah, sí? Ninón, andas por aquí. Perfecto. Sí, aquí estoy. Bueno, por aquí voy a leer tu pregunta, que tienen un problema con el acceso a OJS, que es el gestor de la plataforma, y el error Peter, que aparece es código fuente. ¿Si nos puedes decir? Ahí, bueno, para empezar es una traducción. Esos simbolitos como de gatito o hashtag o como los identifiquen ustedes, indican, es una traducción. Entonces, ahí seguramente están ustedes en un OJS con el idioma español y obtienen ese error que no se entiende, porque además de que está en código o no tiene su traducción,
pareciera ser que tiene que ver con el envío, por lo que entiendo, por esa clave del submission, pero sí necesitaríamos saber más bien en qué parte ustedes obtienen ese error. Lo que pasa es, bueno, es muy extraño porque, bueno, somos un equipo de más o menos 3 personas diferentes partes del proceso, y el problema es que yo, por ejemplo, sí tengo acceso normal, alguna vez que otra vez me aparece este mensaje, pero a la editora, que a veces necesita entrar a ver el tema de dictámenes y para tirar la editora de la revista, es a quien le sucede esto, incluso al ingresar. Entonces hemos intentado con diferentes navegadores, con diferentes, como un modo oculto, como entrar desde otro país, varias cosas, y nada nos ha resuelto. Y como comento ahí, inclusive nuestro gestor de OJS tampoco nos ha resuelto, tampoco es, nos dice que tampoco es una cosa del código de HTML o alguna cosa así, entonces ya no sabemos qué hacer. Pero es al ingresar, o sea, no es solamente a la parte de envíos, sino desde ingresar. Anoche intentamos por última vez, a ver si antes de la asesoría lo lográbamos, y entra hasta envío, lo logramos, pero cuando quiere ver el artículo, la vuelve a sacar. Entonces la vuelve a la página de ingresos, de donde se pone la contraseña y el usuario. Entonces okay. No sabemos si hay alguna sugerencia o qué deberíamos revisar, porque no se ha podido acceder. Ahí pudiera ser un tema de permisos. Actualmente, el OJS3, más bien, ¿ustedes vienen de un OJS2? Sí. No, empezamos ya con el 3 directamente. Sí, y yo he revisado porque yo sí puedo acceder. Con Chrome tengo problemas, pero utilizo el Edge, que es con el que más fácil he trabajado. Y he revisado los accesos que ya tiene como editora, y pues tienen los accesos a todos los las fases. ¿Puede ser un tema en la instalación? El OJS necesita, además de cierta paquetería o cierto software, necesita ciertos permisos a nivel servidor. Permisos en algunos módulos para leer la información, en otros no. Son cosas muy técnicas, pero pudiera ser por ahí que por eso cuando quieren entrar a submissions, entran bien, y luego cuando quieren ir allá a algún artículo o hacer más algo más profundo, los saca y los manda a otro sitio, ¿no? Ahí parece que es un tema como de permisos o de privilegios de la persona, a qué cosas puede entrar y a qué cosas no. Sí se escucha muy raro lo que mencionas, pero el síntoma pudiera ser temas de permisos y accesos a nivel servidor, incluso a nivel usuario de OJS. Se va a hacer muy raro, pero creo que le voy más un poco más al tema del servidor. No sé, bueno, supongo, bueno, tenemos tu correo. No sé si es que sería un poco complicado, llevaría mucho tiempo revisar esta parte, porque además necesitaríamos conocer a nivel OJS no se vería. Ustedes van a entrar y buscar opciones, no van a encontrar nada. Necesitamos revisar ya muy a nivel técnico. Entonces, si gustas, más bien, con todo gusto podemos buscarte y tener alguna sesión en estos días para hablar con el técnico, con el gestor, conocer un poquito más, un poco el ambiente donde está instalado y empezar a buscar por ahí para empezar a descartar opciones. Ok, pero tenía que ver con una cosa de programación, entonces. Sí, parece que sí. Digo, no, yo me atrevo a decir que sí, pero sí sería bueno hacer un análisis previo. Ok, sí, porque lo raro es que solo una persona, el resto del equipo hemos podido acceder normalmente, entonces sí, está raro. La otra es que intenten crear otra cuenta, otro usuario de ceros, okay. El rol editor, gestor de editorial, esos dos roles. Ajá. E intenten volver a entrar. No sé si dentro de la primera vez que se creó este rol para esta persona, algo no está bien y tiene un mal funcionamiento. Intenten probar entonces creando otro usuario de cero para esta misma, ella misma, para la editora, con el rol de editor y el rol de gestor de revista, y prueben, ¿no? Y de ahí
si ella no va a ser la gestora de revista, quítele el rol, solo déjenla como editora y vuelven a probar el funcionamiento. Si vuelve a replicar esto, entonces sí ya es más seguro un tema técnico. Si funcionó y ya puede ver toda la información y ya no la saca ni nada, entonces algo pasó con la primera creación del usuario. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias con eso, pero sí, es una buena idea lo del usuario, la verdad, no. Ok. Lo vamos perfecto. A intentar. Sí, claro, muy bien. Aprovechando el tema del flujo, quería preguntarte una duda sobre el tema de la biblioteca de envíos o la biblioteca editorial que está en parte del flujo. Que si esto se puede usar, como por ejemplo, nosotros solicitamos a los autores caracteres de originalidad y una hoja de datos aparte para que los datos sean más específicos, no solo los que piden JS. Entonces, necesitamos que nos manden esos como anexos, digamos. Por el momento solamente los están subiendo desde el inicio, pero no sé si es más recomendable eso en la biblioteca de envío, cuando todavía no tengo que entender cuál es la utilidad. No sé si lo podrían aclarar. Sí, esa biblioteca está más enfocada hacia el equipo editorial y no hacia los externos. Esa biblioteca editorial solo tiene acceso a ustedes. Y está pensado, por ejemplo, anteriormente algunas revistas daban a conocer sus políticas en un PDF, pero no encontraron forma de subirlo al OJS, ¿no? O cualquier archivo. ¿Cómo cargo la convocatoria para el siguiente número? ¿Cómo cargo la hoja de firma de cesión de derechos? ¿Dónde? Entonces, el OJS2 no traía una opción así. El técnico tenía que meter al servidor, subirlo, era un lío. Ahora el OJS3 ya tiene esa biblioteca editorial donde ustedes, únicamente ustedes como editores o gestores, cuelgan ahí formatos para que la gente, un autor, un revisor, un lector, gente de fuera, pueda descargarlos. Pero esa es la funcionalidad real. Y ya hay un solo lugar, esa parte que tú mencionas, para subir documentos que después pueden ser utilizados por alguien más, por ustedes mismos o por alguien externo, ¿no? Ese es el funcionamiento. Ah, ok, claro, digamos a los autores o lectores, en todo caso, solo necesitan para descargar, no para volver a enviar por biblioteca de envío, ¿no? Exacto, solamente para descargar y para el envío, bueno, pues ya tendrían que hacer uso del proceso editorial en el tema de las discusiones. Ajá. Ahí pueden cargar archivos. Pero sí, la biblioteca editorial es pensada únicamente para descarga. Okay. Yo tengo una última aprovechando que está Pedro. El tema, no sé si la compatibilidad del exportador de XML a JS de Macali, que cuando nosotros estamos usando el de Amelie, porque todavía estamos en el calendario nuevo. Estamos en el Macalic vía Amelie y bueno, en los últimos meses desarrollaron este importador-exportador de formatos. No sé si la compatibilidad o si nos sugieres por ejemplo, usarlo, si es práctico, si no, o si hay problemas de interferencia. Esa sería una. Y la otra, que si hacemos pruebas en mi revista, por ejemplo, afectaría a las otras revistas que también usan el mismo JS, o sea, las mismas revistas en nuestra plataforma son 6 revistas, creo que cada una independiente, pero no sé si al instalar ese tipo de herramientas se afecta a las otras. Esa es la última. Ese plugin de Amelica funciona de un OJS 3.1, creo, hacia adelante. Uh-huh. Lo pueden instalar y pues no representa ningún riesgo para las otras revistas que estén dentro del mismo JS, ¿no? El tema que vemos ahí es bueno, les puede dar visibilidad, solo que los formatos que se generan, estoy casi seguro que se generan con una identidad de Amelica o de Redalic, no estoy seguro. Entonces, El tema es la visibilidad y la identidad de la revista. El inconveniente que yo pudiera ver ahí solo es eso, ¿no? El tema de la vista o de la presentación, ¿no? Porque está posicionando, en lugar de posicionar a la revista como tal, con todo el esfuerzo que ustedes están haciendo, empezarían a posicionar más a un América o un Redalic, que de todas formas va encaminado, el proyecto va hacia allá, ¿no? El tema del Open Access, pero los formatos no salen con el logo de la revista o no salen con una imagen neutra, ¿no? Tengo entendido que salen netamente con el logo de
de no, no sé si era Melica o de Redalic, porque hay ahí como un convenio, ¿no? Esto hay una cierta relación. Pero para el tema de visibilidad, pues les puedo ayudar, porque si ustedes no cuentan con XML, si no cuentan con HTML, creo que ellos también generan PDFs y otros formatos, pero sí todos sus formatos van acompañados, todos, con el logo, colores, identidad de ese producto con el que se marcó, que es el de Marcali, que al final es como una extensión, el marcador de Amelica es una extensión de Redalic, ¿no? En todo caso, siempre es mejor tener el XML lo más limpio, nada más con etiquetas, por ejemplo, del cielo, y a partir de ahí generar nuestros formatos, ¿no? Exacto, sí, eso sería lo ideal, ¿no? Que se haga un esfuerzo de alguna forma, hay varias formas, pero creo que es lo mejor, lo más transparente, lo ideal para una revista, incluso para una institución, siempre mantener una identidad íntegra, ¿no? La visibilidad, pues de por sí la van a conseguir con el XML. Entonces, yo me inclinaría más por esta última parte. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por nada. Gracias. Sí. Perfecto. Pues ya. Muy bien, Ninón. Ya entonces te mandaremos por ahí un correo. Y bueno, por ahí Jessica nos saludaba al inicio de la sesión. Henry Chávez de Perú, también por aquí anda. Matilda desde Cali, Colombia. Eduardo Santos, Jaime Agustín nos preguntaba si la parte de la certificación, no sé si con todo lo que he estado ahorita comentando ya quedó claro, pueden entrar a las sesiones de acuerdo al calendario que ahorita les mandé de PKP. Son todas esas horas, hasta la noche, nada más recuérdenlo. Y no sé si tienen, si Jaime, ¿tienes alguna otra duda de la certificación? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, fabuloso, me parece súper interesante. Efectivamente, hay una parte donde a veces no se le da mucha fuerza a la parte de investigación en la biblioteca, ¿no? Para nosotros la revista ha sido todo un reto, debido a que siempre en la parte técnica ha sido una dificultad para nosotros poder utilizar la versión PK, la versión JS2 que estamos ahorita en este momento. Inicialmente usábamos el correo electrónico en PDF y de ahí nos ha hecho muchas dificultades utilizar el sistema porque nos faltan poner los parches, actualizar los parches. Entonces no hemos tenido un soporte debido a una serie de cambios y ajustes y políticas de la propia institución. Entonces estamos, pretendemos de manera, digamos, con mucho interés emigrar a la versión 3.0 o 3.1.1, pero en realidad sí, estamos todavía en ese proceso de usar el OJS, lo estamos usando todavía un porcentaje importante. Habían dos preguntas que yo tenía una duda, era con respecto al equipo editor, por ejemplo, que tiene que ser 50% extranjeros, 50%, pero cuando digo 50%, quería que me lo aclares, son dos cosas muy puntuales, es ¿ese 50% tienen que ser personas que están trabajando o han estudiado? Por ejemplo, en mi caso, llevamos un doctorado en España. ¿Esto ya es considerado como extranjero, gente que está o elabora o estudia? ¿Cómo lo determinan? ¿Cómo se determina este tema que me está preguntando? Bueno, tengo esta duda, ¿no? Del 50% extranjero. ¿Tienen que ser gente que elabora y que representa una institución? O gente que ha estudiado y está llevando un postdoctorado, un doctorado que también representa una universidad porque está como estudiante, postdoctorado, doctorado, ¿es así? En realidad, digamos que la función de tener un comité editorial y un comité científico, al final lo que va a dar a la revista es ese soporte de cuáles son los pares de nuestra revista que puedan ayudarnos a diseñar las políticas, a asesorar en el proceso editorial, pero sobre todo yo creo que la actividad primordial tanto del comité científico como editorial es la promoción de la revista. Se sugiere realmente que sea un 60% y ese 60% tiene que ser que sean extranjeros. Es decir, no que sea yo mismo parte de la revista, soy editor, trabajo en el extranjero y también formo parte del comité.
O sea, eso no es parte de las buenas prácticas. Entonces, yo sugiero que tu comité editorial y tu comité científico, si tienes a 10 personas, que 6 los hayan considerado como parte del medio, de pares de la revista, pero que sean de otros países. Eso obviamente te va a dar mayor solvencia, mayor visibilidad, y la idea es que ellos mismos puedan promocionar la revista de la cual ellos son parte del comité. Entonces, al promocionar, ustedes van a tener visibilidad internacional, van a poder tener autores también del extranjero. Entonces, es como en cadenita va todo eso. Entonces, yo sugiero que sea el 60%. Si tienes 10 de cada uno, 6 sean fuera, ¿no? Y los otros 4 que tengas no pertenezcan a tu misma institución, de preferencia. Sí, eso es lo que, gracias, eso es lo que hemos venido desarrollando, ¿no? Que solamente apenas un 25% sea de la institución. En realidad sí lo estamos practicando, lo estamos realizando. Uh-huh. Pero había la duda, pues, del tema de que tengo también revisores, de que han estudiado en el extranjero, que no son de nuestra casa de estudios. Entonces, mi duda era esa, ¿no? En el sentido de que tenía los 50%, tienen que ser necesariamente extranjeros nativos, gente que tiene ya la experiencia, que la tienen, y otros que han estudiado en el extranjero, ¿no? Porque tengo ahí también un grupo, equipo de personas que están apoyándonos, y apenas el 25% son realmente de la revista, de la institución que representamos. Lo demás es gente a nivel nacional y a nivel internacional. Esa era mi duda con respecto a ese punto. Y ya me lo has aclarado perfectamente. Okay. Gracias. Y la otra pregunta muy concreta era con respecto que justamente los últimos criterios de Latindex, los últimos 8 criterios, hace referencia pues a las redes sociales, a la multimedia. Y hay un tema técnico que creo que también, no sé si será así también para las demás revistas, pero he escuchado acá en el curso que estoy llevando de justamente de editores de revistas Latinoamérica, que estamos viendo también ese problema en general, ¿no? Nos cuesta demasiado tener una persona especializada que conozca OJS. Conozco muchos que son programadores en PHP, en Linux, pero no conocen el sistema. Y a menos para nosotros sería fabuloso la consultoría, ¿no? Porque por una parte nos cuesta también un dinero importante por el tema de la planilla, tener a una persona que nos está apoyando, pero que no va a ese ritmo de producción que se necesita del comité editorial. O sea, requerimos una serie de cambios necesarios para poder seguir creciendo en esa visibilidad y sobre todo en el tema de darle el input a los autores de poder ingresar al portal OJS y desde ahí y no utilizar pues los correos electrónicos como hace un tiempo, no mucho, lo estábamos utilizando nosotros, ¿no? A través del cuenta de correo, a pesar de que teníamos el OJS, lo estábamos haciendo en fase inicial, te hablo del 2018, con esta modalidad. Entonces, no es así. La idea es utilizarlo dentro del sistema, pero hay una serie de parches que aún todavía no lo hemos podido actualizar. Es una limitante, ¿no? Y bueno, por ese lado, pues desde ya estoy convencido de poder utilizar su apoyo de ustedes y, o que nos recomienden, porque en realidad yo veo bastante ese detalle, ¿no? Los editores a veces nos encapsulamos, pero hay otros temas tecnológicos que se nos dificulta poder seguir avanzando. Claro. Gracias. Claro, no, al contrario, pues realmente las universidades no están preparadas para ayudar a todas las áreas, ¿no? Y bueno, también yo creo que es imposible que el área de cómputo de una universidad o de una institución pueda abarcar tanto, ¿no? Nosotros hemos visto con la práctica que sí hay muchas áreas informáticas que les ayudan a instalar. Pero realmente ya el utilizar OJS eso ya es tu especialidad y a ver cómo le haces. Yo ya lo instalé, ¿no? A veces hacen una personalización gráfica muy sencilla, pero realmente el conocer toda la parte del proceso editorial, las buenas prácticas, se hace complicado que una persona de sistemas, ¿no?, lo pueda entender y comprender, porque pues no son todólogos, ¿no? Y bueno, realmente yo creo que parte de lo que nos destaca y de las cosas que yo sugiero
cuando busquen consultoría de empresa, es que realmente tengan la suficiente trayectoria, porque eso les va a garantizar a ustedes que se invierta en una consultoría, pero les va a garantizar reducir los tiempos de aprendizaje y de que puedan empezar a utilizar el sistema. Y sobre todo que al final se vea impactado, ¿no? Que al final queremos la visibilidad de nuestra revista. Entonces, seguramente ya por ahí, Jaime, te escuchó nuestras compañeras, Julie, que las vi conectadas al inicio. Que me parece que incluso tienen por ahí ya alguna sesión contigo en estos días. Entonces, gracias. Nosotros encantados. Muchas gracias por todo. Precisa la respuesta. Gracias. Perfecto, Jaime. Muy bien, pues continúo con el chat. Estaba Jaime, que bueno, ya por ahí ya contestamos. Lo de los extranjeros. Lucy, que nos decía de la revista Así Es. Cintia, de la Universidad de Skolme, que hace un momentito también comentábamos, me parece que por ahí también Yuli va, ha tenido comunicación ya con ustedes. Entonces, bueno, Gregorio, perdón, ya andas por aquí de nuevo, ¿verdad? No sé si puedas ayudarnos a activar tu audio. Gregorio, sí, por aquí andas, de Venezuela. Me imagino de repente se te va el internet, pero qué bueno que volviste. Teníamos por ahí una duda con tu pregunta. No sé si me puedas ayudar a... No sé si tienes audio, sí, Gregorio. Sí, estoy ahorita conectado, gracias. Ah, perfecto, Gregorio. Oye, teníamos precisamente la inquietud de que querían mostrar la biblioteca de documentos a los investigadores. Sí, uno de ustedes estaba comentando justamente esa actividad, pero la biblioteca solamente la tengo yo cuando entro como editor, ahí está la biblioteca y todo eso, pero yo quiero que ella esté disponible cuando el investigador quiere ingresar y cargar un documento o simplemente cargar su contribución, que la biblioteca ya tenga la información allí. ¿Eso es posible? ¿O solamente está para aquellas personas que están dentro de la herramienta internamente? Sí, sobre todo si son los manuscritos que están en proceso de dictaminación, solamente lo puede ver las personas que tú les autorices y que tengan un rol dentro de la revista. Sí, pero yo quiero es, por ejemplo, yo tengo dentro de mis documentos, por ejemplo, formularios para que ellos carguen los derechos de autor, todas esas cosas, ¿ok? Yo normalmente en la versión 2 simplemente tenía el link que me permitía bajar ese documento Word, ¿ok? Pero en la versión 3 tengo una biblioteca, cargué la información en la biblioteca, pero no está disponible en ninguna parte, solamente está en los procesos editoriales. No lo tiene disponible el autor para bajar esos documentos. Okay. Tal cual como lo estás presentando allí, ¿cómo hago yo para descargar esa carta de autorización? ¿O cómo hago yo para cargar ese documento dentro de mi PKP, dentro de mi Open Journal? Peter, ¿nos puedes ayudar con la pregunta? Sí, claro. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten unos minutitos y les... A ver, denme unos segunditos, ¿eh? ¿Sí te deja o tengo que pasarte el rol? Ajá, me tienes que hacer como anfitrión o algo así. Hacer anfitrión, listo. Ajá. Ok. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Me parece que no. ¿No? A ver. No la vemos. Ahí está, ahí va. Ahora sí. Listo. Ok, esto hace unos minutos lo contábamos sobre el tema de la biblioteca digital que tiene JS. Este es un JS que tengo yo de prueba. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es
como gestores de revista, que es lo ideal. En OJS3, bueno, los que veníamos de un OJS2, con un gestor de revista hacíamos casi todo, ¿no? Entrábamos como editores y hacíamos todo. El problema es con el 3, cuando se migra, esos permisos empiezan a restringir varias cosas. Entonces, el OJS3 lo que nos hace es, según tu rol, es lo que te permite hacer y deberías hacer para no tener temas de permisos o accesos o acceso denegado, ¿no? Entonces, con un gestor de revista nos vamos a ir a ajustes, flujo de trabajo, biblioteca editorial, y aquí cargamos un archivo. Le vamos a poner un nombre que nosotros lo vamos a conocer únicamente de forma interna. Este nombre no es público, ¿sí? Este nombre es para que nosotros identifiquemos internamente el nombre del archivo. Entonces le voy a poner guía de usuario, capítulo 1, ¿no? Ustedes pueden poner una carta, la sesión de derechos, lo que ustedes gusten. Bien. ¿Qué tipo de documento van a subir? Si pertenece a marketing, permisos, informes u otro. Rara vez utilizamos estos tres, solamente que es una lista ya precargada de JS, entonces no podemos ahí como cambiarla, ¿no? Entonces yo lo que hago es ponerlo siempre en otro y busco mi fichero, mi documento que quiero yo subir. Aquí está. Digo que es de acceso público. Este acceso público lo que va a hacer es que cuando se termine de generar este enlace, yo lo podré después colocar en un menú para su descarga. Si no lo dejo como acceso público, la gente, aunque yo dé a conocer el enlace, no podrá descargarlo, estará restringido. Entonces, le doy acceso público, desconozco todavía este número. Este número será dinámico. Conforme vayamos subiendo un nuevo archivo, este número irá cambiando. En este momento no lo sé. Lo que yo hago es entonces poner el nombre, qué tipo de documento estoy subiendo, subo el archivo y lo hago público. Ahora le doy aceptar. Ya tengo aquí el documento que acabo de cargar. Si yo le doy clic en editar, ahora sí puedo ver que a este archivo le corresponde el número 4. Este enlace es el que yo voy a necesitar publicar en el menú. Ok. Le doy copiar. Ya está listo todo. Y sí, era ese el detalle que creo que les faltaba. Si yo me voy a menú de navegación. Ah, ok. Pues ya solamente era conocer esa parte del menú. Sí, creo ahora yo. Sí. Sí, sí. No, era simplemente era porque es que no me mostraba nada. Me digo, wow, yo pensaba que me iba a mostrar a mí, pues, como decir, un enlace directamente al menú. Aquí está la biblioteca digital y todas esas cosas. Uh-huh. No, hay que hacerlo público y ya después en los menús. Nosotros, a manejar. Ajá, lo publicamos y ya del lado del sitio ya la gente podrá descargar el documento, ¿no? Y ya se descargó en mi equipo. Perfecto, eso era realmente. Ok. Muy bien. Perfecto, Gregorio. Bueno, sí. Si tienes alguna otra duda. Sí, esta mañana cuando recibí el mensaje, escribí por allí otra duda. Yo estoy cargando la galeada del documento completo, de la revista completa, en la revista. Y me dice un error que se requiere configuración regional de la galeada, del número. Yo me meto, reviso, me voy a buscar por todos los foros por allí y me dice que tengo que configurar, pero realmente la configuración está bien, pero no me sigue cargando, me sigue dando el error. Ahí parece ser que, bueno, no sé, será un tema de configuración. En la parte de idiomas, en ajustes, sitio web, idiomas. Correcto, ahí me dice el idioma español, local y esas cosas. Ajá, aquí debemos tener habilitado las casillas de formularios. Correcto. Porque si nosotros lo tenemos no habilitado, cuando yo esté capturando una información, el OJS me va a decir, oye, tienes habilitado el de inglés,
pero no estás capturando inglés. Puede provocar un error. Pero no lo puedo provocar, digo, perdón, no lo puedo capturar porque no tengo dónde colocarlo, no tengo ese campo para captura. Ese campo de captura puede no verse porque no está habilitado el de idiomas. Son formularios. Pero no es un formulario, ¿ok? Lo que estoy tratando de configurar. Cuando yo estoy cargando, es para cualquier tipo de actividad. Sí, es que el OJS formularios le llama a cualquier caja de texto donde yo tenga que meter a mano algo. Esto es un formulario. Si nos damos cuenta, cuando yo pongo mi mouse aquí, abajito me pide el inglés. Correcto, eso sí. ¿No? Ok. Si yo no pongo el inglés en los formularios, cuando yo voy al mismo lugar y capturo en español, ya no me sale el otro campo en inglés. Entonces, eso puede estar pasando. El OJS dice, oye, te falta capturar el inglés. Pues sí, pero ¿dónde lo capturo? ¿No? Bueno, puede ser que no salga ese campo adicional porque en los idiomas no está indicado que el inglés también se va a pedir en cualquier formulario del OJS. No, me estoy metiendo ahorita en la configuración y lo tengo en inglés también, pero no es entonces esa la observación. Ok, yo, me permite cargar todos mis artículos ya configurados, ya galeados, él lo sube sin problema, perfecto y todo. Pero había una opción que él me permitía cuando estoy ya generando el número que me dice el número próximo números o números anteriores, él simplemente me permite cargar el título, los metadatos de la revista como tal, ¿ok? Uh-huh. Y hay una opción que dice ahí, subir galeada de la revista. Yo supongo, o yo supuse, de que era la revista completa, como hacía en otras partes, que simplemente venía a cargarlo. Pero justamente en ese momento, cuando yo le digo editar en ese número, me dice galeada del número, justamente donde estás en ese momento. Cuando yo lo trato de subir, coloco etiqueta PDF, un identificador de la galeada, idioma, cualquier cosa, me da el error en ese mismo momento. Y quiero subir, ahí supongo yo que debe ser mostrar, es la revista completa. No sé si es el uso sí, correcto. Es correcto, esta parte es para subir todo el número compilado. Eso es lo que quería hacer. Pues no, aquí no mostró ningún error. No sé. A mí me da el error justamente y me da ese error. Se requiere la configuración regional de la galeada del número. Híjole, suena muy extraño, pero si nos das oportunidad, te buscamos y lo revisamos aparte para seguir con las preguntas, ¿no? Pero sí, lo tenemos aquí en cuenta para revisarlo en tu revista y ver qué puede ser. Perfecto. Si quieres, le comparto el link de la revista y todas esas cosas. Claro, nos o ponemos... Por correo electrónico, nos ponemos en el mismo sí. Correo electrónico, le puedo mandar esa información. Para exacto. Que perfecto. Sí, por favor. Gracias, Gregorio. No, gracias a ustedes realmente por la oportunidad que nos dan. Perfecto. Gracias. Muy bien, pues continuando con los chats, por ahí, de Jaime ya se resolvió, Cintia también ya está al corriente con las preguntas, las inquietudes. ¿Qué ventajas, John, Jairo, pregunta qué ventajas tiene actualmente OJS para promoción y divulgación a la comunidad científica? Además de indexar en Google Scholar, ¿en dónde más se puede postular, no? Pues yo creo que las ventajas que tiene OJS son mayores, ¿no? A todos los retos a los que se enfrenta el equipo editorial al tener que adoptar y aprender el sistema, ¿no? Y más de los que han utilizado ya la versión 2, hacia la versión 3, se tiene que reaprender el uso del sistema, ¿no? Y pasa un poco como ahorita nos comentaba Gregorio, ¿no? Yo en la 2 podía hacer esto, pero ahora ya en la 3 cambia sustancialmente, ¿no? Entonces, yo creo que la OJS, además de utilizar estándares internacionales para ser cosechado
utilizar un esquema de metadatos que también puede ser entendible a través de los buscadores, nos permite dar una imagen personalizada para nuestra revista, ¿no? Y además de eso, tener la oportunidad de sistematizar el proceso editorial, que al inicio sí cuesta trabajo acostumbrar a la comunidad que anteriormente nos buscaba por correo electrónico, es reeducarlos, ¿no? En ahora búscame, pero a través de la plataforma, te pido que todas las respuestas sean también a través de la plataforma. Entonces, tiene mayores ventajas y beneficios y que sobre todo se ve reflejado en la visibilidad y posicionamiento de la revista. Pero obviamente se tiene que trabajar en todos los aspectos que van desde el proceso editorial, los tipos de formatos, transparentar todo lo que mi revista hace para que mis lectores finales lo puedan consultar y que incluso también se ve impactado en que yo pueda poder indexar mi revista en Google Scholar. Yo creo que pueden buscar el repositorio propio de la universidad. Latindex también te permite tener ahora una ventana de visibilidad con el 2.0 de su versión. Dialnet, que a pesar de que ahorita está tratando de hacer acuerdos bibliotecarios, también se puede postular ahí. Review, que también es otra base de datos de España, lo pueden hacer. Redalic, incluso DOAJ. El mismo PKP tiene una parte de en donde ustedes pueden colocar información. Entonces, sí, una vez que ya puedan tener OJS implementado, realmente la ventana de posibilidades incrementa muchísimo para que puedan postularse de una manera pues, mucho más sencilla. Entonces, John, espero con esto haber contestado tu pregunta. Alexandro nos dice que sí. Bueno, como me tengo que ir hacia abajo. Alexandro, un segundito. Que sí puedo mencionar los tipos de licencia que existen. ¿Cuál es la que sugerimos? Y voy a volver a compartir mi pantalla. Y el tema de post-print y preprint, ¿no? Las licencias, realmente hay que revisar y conocer el tipo de licencias que nos muestra Creative Commons y realmente va de lo más libre hasta lo más restringido. Y yo sugiero que ahí ustedes puedan revisar cuál es la que se adapta más a las necesidades. Hemos visto que en la práctica de las revistas siempre utilizan aquella que les permita que puedas tú leer, descargar, compartir la información, pero que sobre todo siempre menciones a la revista como los creadores, ¿no? del contenido. Entonces, es la que más hemos visto que se utiliza. Voy a colocar la URL de Creative Commons para que puedas echarle un vistazo y puedas pues elegir, ¿no? la que más se pueda adaptar. Y bueno, respecto a preprint y postprint, no sé si han visto que últimamente Cielo México ha difundido mucho el tema del preprint. El preprint está basado en que podamos colocar los manuscritos sin proceso de dictaminación. Es decir, yo puedo colocar la información que tengo o que postularon mis autores, pero sin que pase por un proceso de dictaminación. Entonces, yo no sé, aquí obviamente muchos se van a poner nerviosos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a colocar información si además quiero que esté, que lo que publico sea de calidad, sea original, y si no paso por un proceso de dictaminación, entonces no es posible, ¿no? Perdón, ¿alguien quería hablar? Está, profesor. Ah, ok. Entonces, sí,
Entonces, creo yo que para tratar de entrar más en estos temas y adaptarnos, el tema de postprint resulta mejor porque una vez que nosotros ya dictaminamos nuestro artículo, está autorizado, nosotros podemos decirle al autor que lo publique en otros repositorios, ¿no? Entonces, creo que queda un poquito más ad hoc a lo que está trabajando la revista, pero el postprint sí puede ser de mucha utilidad para incrementar la visibilidad de la revista. Profesor, le mando un meet. ¿Mande? Sí, para ver cuál es el problema. Perdón, ¿alguien tenía alguna duda? Creo que había el micrófono abierto, ya lo cerré. Ah, ok, gracias. Sí, sí. Gracias. Entonces, bueno, Alexandro, pues lo de la licencia de Creative Commons ya te lo pasé. Sugiero que realmente se enfoque al tema de postprint, en lo que todo esto del preprint sigue avanzando. Y obviamente, pues, tengamos en cuenta que hay que ir evolucionando también conforme a las tendencias mundiales, ¿no? Y digitales. Sí, solo una pregunta. Entonces, postprint es que el autor, una vez que ya se ha publicado el artículo en la revista, él haga este proceso de los metadatos, ponerlos en bases de datos científicas. Sí, sí. Por ejemplo, este caso de la UNAM, ellos tienen el repositorio, obviamente albergan muchísimos documentos, pero aquí sí, por ejemplo, yo busco una revista de la universidad y que además utiliza OJS, los metadatos básicos están en el repositorio, pero la consulta final se hace a través de se hace en la revista de OJS. Entonces, ya tengo yo mi artículo. Déjenme ver si me lleva. Sí. Aquí, por ejemplo, ¿no? Nos está colocando incluso una imagen previa. Creo que me mandó a otro. Déjenme ver si en la ficha original. Sí, me lleva a OJS. Me muestra los metadatos básicos, incluso me dice el tipo de licencia, pero si yo quiero ver la ficha original o el contenido completo, me abre la página de OJS para este artículo. Entonces, la buena práctica es sí colocar metadatos en repositorios, indizadores, todo tipo de portales que ustedes requieran, pero que la consulta final del PDF se haga en OJS porque incrementa la visibilidad en mi portal. Gracias. Perfecto, Alexandro. Muy bien. Una pregunta con respecto a eso, disculpa. ¿Qué ¿Sí? tipo de qué tipo de repositorios se pueden incluir, se pueden meter esos metadatos en como en cuáles? Por ejemplo, este de la Universidad de la UNAM, pero ¿qué otro tipo? ¿De repositorios? Los repositorios, digamos, está pensado en todo lo que mi universidad genera de contenido académico. Llámense libros, tesis, artículos de revistas. Entonces, sugiero que revisen si su universidad o su institución tiene un repositorio institucional para que ahí mismo sea otra ventana de visibilidad. Además de esto, pues los que comenté, ahorita por ahí hay una pregunta de cuántos OJS hay instalados, ¿no? PKP Index te permite también colocar aquí la información de la revista. Entonces, mientras más ventanas de consulta encontremos, mucho mejor para la revista. Entonces, está Google Académico, PKP Index, pueden ver Review, Dialnet, Redalic, El Cielo de acuerdo al país. Entonces, realmente hay muchas opciones que pueden ver y obviamente de ahí se pueden derivar aquellas que sean especializadas para el área, ¿no? No sé a qué revista perteneces. Creo que Henry hizo la pregunta, perdón, me perdí ahí un poco. ¿Quién fue el último que preguntó?
Fui yo, el de la pregunta anterior, John Ramos. Yo estoy en Colombia y es una revista científica, es una revista de petróleo científica. Okay. Que ya tiene implementado el OJS3, pero pues estamos buscando darle una visibilidad. Como no pertenecemos en sí a una universidad, porque es un instituto de investigación, entonces la idea es cómo darle visibilidad en otros repositorios, porque no tenemos un repositorio propio. Tenemos el cielo, en el cielo estamos, y pues ahora por el cuento de Redalí, que pidió unos cambios, una licencia de California, algo así, entonces nos dejaron pues temporalmente por fuera, pero pues quisiera saber qué otro tipo de repositorios ya especializados para energía, más que todo oil and gas, petróleo, algo así. Pues yo creo que ahí sería cuestión de buscar, a lo mejor, incluso yo creo que es muy válido que pudieses ubicar algunas instituciones fuera de Colombia, que pueda ser de utilidad también la consulta, o sea, con que lo publique en la página con algún pequeño logo o nombre de la revista. Es académica, yo creo que no se puede negar hacer la consulta, ¿no? Y por supuesto, pues si en cielo, yo creo que cielo sí puede, bueno, no sé cómo lo manejen, ¿no? Pero seguramente puedes postular para cielo en Colombia, entiendo que también están bastante avanzados, aunque realmente hay que estar conscientes que en muchos de estos indicadores académicos, el requisito indispensable ya es el tema del marcaje XML. Entonces, hay que considerar cumplir con ese requisito. Muchas gracias. De nada, John. Matilda, ¿cómo se hace esta gestión? ¿Se requiere algún permiso especial? Seguramente preguntaste en algo que estaba comentando. No sé si ya quedó clara tu pregunta o no. Estaba hablando de la gestión para subir, para pedir a los autores que suban sus artículos en los repositorios de sus propias instituciones. Ok. Aquí realmente ya es un trámite. Normalmente el repositorio lo controla el área de biblioteca. Entonces, con saber quién es el director de biblioteca, podemos preguntar qué se necesita para gestionar esa alta de cosechar mi revista en el repositorio. La mayoría de las instituciones utiliza DSpace y algo importante entre ese sistema de DSpace y OJS es que comparten el protocolo de comunicación que se llama OAI. Entonces, ustedes realmente solo tienen que compartirle su URL de OAI y para ellos debe de ser un proceso sencillo para poder cosecharlos, que es como se le llama. Pero no se necesita, digamos, gran cosa, ¿no? Gracias. Una pregunta es que quisiera, o sea, si yo quiero ver si mi revista está en PKP Index, ¿qué debo hacer? ¿Me dices si me puedes escribir tú el nombre de la revista? Ingeniería y Competitividad. Normalmente esto se hace, es una actividad que hacen las revistas. No me parece que si no lo ubicas, no, creo que no está. Pero es fácil que puedan hacer ustedes la gestión. ¿Cómo hago la gestión? Peter, ¿no tendrás los pasos? Sí. Son dos pasos, digamos. El primero de ellos, hay que registrarse, ahí donde dice register. ¿Quieres dar clic, por favor? Sí. Y hay que completar una serie de información, pues, general de la revista. Realmente nada raro, más bien son datos de contacto. Nos pide el nombre, el apellido, el correo electrónico. Información básica. Información muy básica, ¿no? Que la revista debe conocer. Ese es únicamente el registro para poder acceder a la,
está la activación, digamos, del servicio. Ok. Uh-huh. Una vez que nosotros nos registramos, no necesitamos recibir confirmación ni esperar. El registro es automático. Dentro, como revista, podemos nosotros registrar una sola revista, o si registramos, nos registramos como institución, podemos registrar más de una revista. Entonces, este registro depende. Si es una revista, son los datos propios, ¿no? De la revista que van a registrar, o la información de una institución. Y dentro nos pide información como cuál es el primer número que está en línea, pero nos los pide desglosado. Dime el año, dime el volumen, dime el número, dime tu ISSN, dime tu licencia Creative Commons. Y ahí creo que nada más lo más importante, o lo que normalmente cuesta trabajo para algunas revistas, es que este PKP Index nos pide la dirección de internet del OAI. Uh-huh. Estoy buscando un ejemplo, pero creo que no lo encuentro. Déjenme, voy a compartir mi pantalla nuevamente, perdón, mejor si la comparto. Sí. Te debo dar. No, ahí está, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no? Este es el PKP Index, el registro que les mencionaba hace unos minutitos. Y déjenme ver si puedo encontrar. No. Bueno, para saber el OAI, basta con que nosotros entremos a nuestra revista. No importa qué versión de OJS tengan, la dirección de OAI es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, Botanical Sciences, ¿no? Cada quien va a teclear su dirección de internet de su revista. Y al final nos manda, o la dirección de internet nos pone el nombre de la revista. Lo que nosotros vamos a agregar es una atribución más, unas atribuciones más que tienen que ver con el OAI. Lo primero es index.php / OAI. Ahí está, perdón. Era el nombre de la revista, / OAI. Esta dirección, toda esta URL, es la que nos pide PKP Index, no me acuerdo si DOAJ, pero Dialnet creo que sí. Aquellos repositorios o índices que me dice, ok, ¿quieres que yo te indexe de forma automática? Dame la dirección OAI. Esta es la dirección OAI que ustedes deben conocer de todas sus revistas. Todos tienen el protocolo OAI. Puede ser que alguna revista no tenga el protocolo bien configurado. ¿Cómo se sabe? Pues se puede saber de forma técnica, con la ayuda de un técnico, o se puede saber hasta que nosotros ya hicimos el registro y no veamos ninguna información que se esté cargando en ese lugar. Por ejemplo, PKP Index. Nos dice, pues ya te aprobamos, ya estás registrado, bienvenido, ¿no? Pero pasan días, pasan horas, pasan una semana y no hay ningún registro de nuestra revista en PKP Index. Eso pues ya, sin duda nos denota un tema de cosechamiento, que seguramente tendremos que apoyarnos de un técnico. Pero el registro que pide PKP Index es una información muy, muy, muy sencilla. Quizá nada más si ustedes deban saber esta dirección de internet. Por favor, ¿lo puedes copiar en el chat para poder tener el ejemplo? Sí, sí, claro. De todas formas, esta sesión, recuerden que se está grabando y la pondremos a disposición de todos para que en algún momento lo puedan consultar, ¿no? ¿Cómo accedemos a esta grabación? Aquí está el ejemplo. Okay. Esta grabación la pueden acceder directamente en YouTube, en el canal de Cire. Si ustedes buscan Cire, aquí encontrarán los videos de estos días, de la semana pasada. Y directamente en el sitio de PKP, de la comunidad del foro de PKP. Ellos tienen diferentes categorías. La mayoría de las categorías son técnicas, de programación y cosas así. Pero
La última categoría donde nosotros estamos colaborando es PKP School en Español. Y ahí ustedes encontrarán también en Biblioteca Digital, asesorías en línea, proceso editorial, que es lo que lleva Araceli. Aquí encontrarán los materiales de hoy y de la semana antepasada y hacia atrás. Súper, muchísimas gracias. Sí, perfecto. Sí, por nada. Sí, perfecto, pero será muy fácil, ya verán, cuando estén registrando va a ser algo muy fácil. Gracias. Sí. Perfecto. Entonces, por ahí también hay otra pregunta. Dalila preguntaba si era posible que le actualizáramos Lens. Claro que sí, lo vamos a tener en cuenta. Para. Madre. La pregunta más bien era que cuando Pedro mencionó que había actualizaciones, que se estaba actualizando de manera más o menos permanente, mi pregunta nada más era si nosotros ya tenemos el Lens, ¿esas actualizaciones son automáticas o hay que hacer algo? Ah, de momento son manuales, Dalila. Ah, ok. Es un proceso muy similar al OJS. Todavía el OJS no ha desarrollado algo automático y se hace manual. Entonces, también con el tema de los plugins, se hace un proceso manual. Ok, gracias. Entonces, luego. Sí, perfecto. Gracias. Por ahí Elizabeth nos pregunta, ¿cómo lograr convencer a la institución de utilizar OJS? ¿Cuántas instituciones a nivel internacional lo usan? PKP tiene, perdón, un mapa donde nos indica el uso tanto en todo el mundo. Y ahorita, según entiendo, esta última actualización fue quizá en 2018, hay alrededor de 9,412 instalaciones. Entonces, estamos hablando de un sistema bastante robusto. Les voy a copiar la URL para que también la tengan. Y bueno, yo creo que todo lo que hemos platicado ahorita en la reunión puede servir para saber cómo convencer a las instituciones de que realmente es sistematizar el proceso de mi revista y sobre todo yo creo que, y lo más importante, es mencionarle los beneficios y las ventajas que tendría en cuanto a visibilidad y posicionamiento de la revista, de los autores, de la institución. Entonces, creo que son las cosas como más importantes, ¿no? Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante. Con respecto a registrarse en PKP, nosotros inicialmente éramos revista impresa y ahora estamos solamente en línea. Ya no volvimos a imprimir porque no había recursos. Bueno, entonces, cuando yo vaya a hacer el registro PKP, puedo ingresar, porque tenemos una antigüedad en revista impresa desde 1997. ¿Eso ya no cuenta? ¿O cómo hago para que esa historia no se pierda? Pues es que creo que ya al ser... Hay muchas revistas, que incluso por ejemplo esta, de estudios demográficos, lo que hizo cambió de nombre. Cambió de nombre y para ya no perder esa visibilidad o esos artículos, realmente los puso en el histórico de OJS. Entonces, aunque cambió, ahorita es Estudios Demográficos y Urbanos. Voy a ver si alcanzo a entrar a un artículo. Le está dando visibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que pues es como volver a posicionarse en los índices bajo el nuevo nombre que tienen y yo creo que la parte de la historia de la revista bien le pueden dar el seguimiento y la visibilidad a través del histórico de OJS. Mira, aquí está. Incluso el tipo de formato, ¿no? que se usaba. Sí, es diferente. Dice Demografía y Economía, 1967. Entonces, sí, por supuesto, no tiene los beneficios de la
cómo se lleva a cabo la revista digital actualmente, pero yo creo que si alguien lo quiere consultar, nada mejor como hacerlo desde OJS. Ah, ok, gracias. De nada. Muy amable. Al contrario. Jorge Román preguntaba si se podía hacer un ejemplo considerando todos los perfiles que intervienen en una publicación. ¿A eso te refieres el ejemplo que estaba mostrando Peter? No sé si con lo que él mostró fue suficiente. Sí, mira, ¿qué tal? Buenas con todos. No pude ver el inicio porque tuve problemas de la conectividad. Me acabo de volver a unir. Y bueno, sí, me refería, si pueden hacer un ejemplo de cómo se sube un artículo, pasa por un revisor, pasa por un editor, cuál es el procedimiento, digamos, de los que intervienen. Ok. Jorge, realmente esa actividad sí lleva un poquito de tiempo. Claro. No es tan sencillo, pero yo te sugiero que puedas inscribirte al flujo de trabajo editorial que va a iniciar el 5 de junio, donde va a haber tres sesiones y precisamente ahí van a ver ese ejercicio con detalle. Hay que conectarse 6 horas en total por el curso. Para analizar todo el seguimiento, me imagino que se... Por cada uno de los perfiles. Exactamente. Entonces, ¿Me podrías compartir ese enlace, por favor? ¿Se tiene que registrar uno previamente? Sí, la acabo de colocar la URL en el chat. Genial, sí, gracias. A la URL ahí está el registro en línea. Les recuerdo, si quieren el certificado, hay que pagar los $100 a PKP. Pero si no, pues pueden tomar la sesión gratuita, ¿no? Y además vamos a colocar este video de lo que grabamos y vimos el día de hoy en el foro de PKP en español para que lo puedan consultar. También ahí pusimos los correos en los que nos pueden con todo gusto escribir directamente y nos quedamos nosotros pendientes de escribirles a tres personas, ¿no? Ya, la verdad es que ya no creo que no se conectó Soledad, Luciana, Lucía, para las preguntas, a Nelly, que tenían por ahí algunas dudas, ya no se conectaron, vamos de todos modos a escribirles para tratar de responder sus inquietudes. Prácticamente está terminando el tiempo, la verdad no sé si, no quiero excederme, sé que ya dedicaron bastante tiempo, no quiero aprovecharme de ello. Entonces, si alguien tiene algún comentario, alguna duda final. Una última consulta. A mí me gustaría compartir la información que ustedes nos están proporcionando, algunos tips, dentro del Face de la universidad, bueno, específicamente en el de biblioteca. Sí. Nosotros tendríamos que pedir algún permiso para poder publicar sus documentos. No, realmente incluso nosotros las sesiones que estamos grabando anteriormente, estamos colocando que la licencia que nosotros estamos compartiendo es para que ustedes lo puedan utilizar sin ningún problema. En el foro de PKP puedes encontrar todos los videos de las sesiones anteriores, de esta seguramente mañana, y con todo gusto los puedes compartir. En Facebook también tenemos por ahí un perfil, si nos buscas es IRE, y nos, si quieres etiquetarnos o buscarnos, también ahí estamos continuamente. Muchas gracias. Al contrario, Jorge, encantada. Edna. Muchísimas gracias por todos los aportes que nos han hecho. Definitivamente con ustedes he aprendido muchísimas cosas. Gracias. Ay, Matilda, qué bueno. Pues por favor, estén pendientes de cuándo vamos a reiniciar actividad. Y por supuesto, si llegamos a conectarnos la próxima semana, les avisamos con tiempo. Okay, gracias. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes, John. Lucía, Alexandro, Cintia, Edna, Eduardo, Eli. Gracias. Callas por ahí. Erika todavía anda por aquí. Gregorio. Gracias. No, a ustedes, de verdad. Gracias por el tiempo.
Gracias, Marta. Ninón. Rosalba, gracias. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola. ¿Aló? ¿Sí? Hola, es que no sé si alcanzaron de pronto a responder la pregunta que yo hice por el chat. De pronto la puedo mandar al correo que ustedes especificaron allí. Lucía, disculpa, para... ¿qué pregunta fue? Sí, que por qué cuando se publican los artículos en PKP, Google Scholar no los añade automáticamente. Siempre nos toca añadirlos manualmente al perfil de Google Scholar de la revista. Sí, además creo que es lo mejor porque Google Académico lo que hace al final es tratar de como cosechar toda la información relacionada con la revista y no siempre solo de los autores. Entonces, aunque para ustedes significa trabajo o esfuerzo doble, sí lo mejor es que ustedes solitos agreguen la información por año para Google Académico, porque sí es como que te trae realmente como información ya no tan relevante para la revista. Y bueno, finalmente no hay que perder de este foco que Google es un buscador. O sea, al final te va a ir posicionando conforme las personas consulten más los portales. Entonces, sí, ahí hay que hacer un trabajo manual. ¿Nosotros tenemos por ahí algún contacto con Google Académico? No sé si quieras ponerme tu correo aquí en el chat. Claro. Y con todo gusto les escribimos para preguntar si realmente también toda la información y la cosecha de la revista está configurado correctamente. Perfecto. Claro que sí, Lucía. No, al contrario a ti. Discúlpame que se me fue por ahí la pregunta. Tranquila, muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde, hasta luego. Bye. Gracias, Dalila. Cuídate. Bye. Thank you.